Thank you.
Thank you.
En general te quería decir algo enseguida, sí. Que es la impresión que uno tiene así, es que te quedás en un cierto nivel de sonoridad. Sí, sí, lo sentí un poco en este piano. Bueno, es un piano nuevo, nunca había tocado en un Fazioli y bueno, me sentí un poco por ahí restringido en cierto punto. Si pensamos en el contenido de la obra, que esencialmente es dramático, podés explotar mucho más, ¿no? Podés tener un rango dinámico mucho mayor, ¿eh? Yo creo que también es, como siempre, es fácil decir que hay que desarrollar un ámbito dinámico mayor, pero la cuestión es una cuestión de una cierta, ¿cómo te podría decir?
es una actitud del espíritu más que otra cosa, más que agrandar la sonoridad. Hay momentos en los que siento que estás un poquito así, un poquito tímido, y que podés salir más vos, porque te queremos escuchar a vos. La obra la conocemos y lo que nos interesa es qué es lo que vos sentís, y qué es lo que tenés para decir. Entonces creo que ahí podés ir mucho más lejos. Eso como una impresión de orden general. Es muy fino en general lo que haces y está todo bien, salvo dos o tres cositas que noté, pero creo que se trata sobre todo de eso, ¿no? De darle otra envergadura al discurso, ¿no? Y muchas veces más relieve. Cuando haces líneas melódicas, tenés que proyectar un poquito más, porque te quedas un poquito así, por encima. Es lindo lo que haces, pero le falta un poquito de... Eso es así, hablando muy en general. Ahora vamos a ver cuándo, dónde, por qué. A ver, empezamos de nuevo. Yo creo que lo que tenés que hacer es que no suene justamente como una escala, que sea más una especie de rugido, ¿no? Sí. Suena demasiado a escala. Si es una escala, llévala hacia la última nota. En la que cada nota tenga cuerpo. Podés empezarlo menos para ir a más, sí, sin duda. Pero cada nota tiene que tener cuerpo. Porque esto es una impresión inmediata la que tiene que dar, no es algo que se va preparando así, ¿no? Irrumpe, ¿cómo decirte? ¿No? Más dramático, ¿sí? Llévalas hacia la última. Y el pedal recién en la última. No uses pedal antes. No hace falta. En la última nota sí. En el do. Pero forte desde la primera. Está bien la idea de ir a más, reitero. Eso no hace falta borrarlo ni nada. Pero con presencia desde la primera. Y el pedal en el do, eso es. Mejor. Ahora, tratemos de organizar esto de manera a que el punto álgido de la frase, que es el esforzando sobre el sol, eso lo des con mucha claridad. Que el que te escucha no tenga la más mínima duda de que es ahí donde vos querés llegar, porque el discurso lo pide, la narración. A ver. Pero que es importante es do, re, mi, fa, sol, así, do, mi, que el mi no llegue anticipado, ¿no? Bien, con el respecto al tempo. Claro. Sí. Sí, que no llegue antes. Claro. Y apretá más. Hacia la última. Prolongar este acorde.
Yam, pom, 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 pom. La duración exacta, ni más ni menos. A ver. Y el piano, que está bien, darle un poco más de relieve a la superior, porque él así lo escribió. Viste que tiene la plica para arriba, sí. Tiro. Un poco más denso el piano. Sí. Más sentido. No sobre una nube, un poquito más. Desde el piano. Vibrantes, a ver. Abrí un poquito. Que cante. Está un poco apagado el sol, ¿no? Mucho mejor, pero mantené tu torso en el centro, porque estás haciendo esto. ¿Mm? Y encima levantás un poquito el hombro, entonces el sonido es como que pierde su centro. ¿Eh? Hay un centro de gravedad para todo. Si lo desplazamos, no nos sentimos bien, ¿no? A ver. Ese sol, en lugar de tomarlo así como lo haces vos, que mandás la muñeca para abajo, probá lo contrario. Hacia arriba. El primer re, timbralo. Mucho mejor. Ahora, cuando tenés esos tresillos acá, expresiva, cada nota, de sí cada una. ¿Mm? Otra vez. Re, do, re, mi, mi, do, do, mi. Medio raro eso. Yo lo hago con el cuarto. Y no la lleves hacia abajo, porque entonces es como que afirmar así, y no. Ahí se abre. Hay una diferencia colosal entre las dos cosas. Claro, lo que pasa es que esto no admite que sea blando, ¿no? Exacto. Lo mismo que te dije en cuanto a ese sol, sí. Aplícalo cuando tenés la apoyatura. Do, do, está ahí. Claro, el movimiento de la muñeca. Sí. Hacia arriba y no hacia abajo. Sí. ¿No? Cambia bien el pedal acá. Thank you.
querés dar un poco más de relieve, esforzando? Sí. Porque si no, no. Queda chato. ¿No? Bueno. Bien, pero si lo dividís entre las dos manos no se tiene que notar. Yo pensaba más bien en marcar, o sea, pensaba todo lo contrario. No, construí una línea, no marques una de cada cuatro, que ese es el peligro de dividirlo entre las dos manos. No está mal, no soy para nada dogmático en cuanto a que se pueda tocar con las dos manos, pero no se debe oír. Porque si no suena contigo. Y la funcionalidad de esto es el acorde, no es otra cosa, ¿no? Y no. Entonces, que no se note. Todas vigorosas así. No solamente una de cada cuatro. Una cosita importante. Cuando tenés notas repetidas, como esta, ¿no? Dale dirección a la nota repetida, que no sea sobre el mismo nivel, ¿no? Sí, 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 sí. No. Mostrá hacia dónde va. Y muy expresivo esto. Esta nota en general la apagás mucho. Él insiste sobre el si, la, si, la, si, la, hasta que finalmente se despliega, ¿no? Claro. ¿Ah? Sí, es muy importante. Siempre tenés que pensar en la conducción, hacia dónde, cuál es el punto álgido de la frase y cómo querés llegar a ese punto, ¿no? Entonces, tu narración, tu discurso tiene lógica. Guste o no guste, eso es otra cuestión, pero lo importante es que sea siempre orgánico, ¿no? Que tenga estructura y después, si tiene fantasía, claro, mejor aún. Pero lo que tenés que hacer es justamente mostrar, por eso te pongo esa flecha de acá, ¿no? ¿Hacia dónde? Que la nota repetida no sea igual. Porque eso es lo que lo hace chato. ¿Eh? ¿Otra vez? Desde acá. Apretado. No de dedito así. Seguí, seguí. Que
queremos que esto sea comprensible, es si la, si do, si la, el la. ¿Mm? Sí, más nota. No, más, más largo el sonido. Lo que tenés que hacer es pensar que, porque ahora, en este momento, como lo estás tocando, siento que hay una especie de ruptura. Tiran, pam, pam, tiran, tiran, y que pasaras a otra cosa. Eso es lo que no debes. La misma intensidad que le pones a la melodía acá, eso tiene que continuar. No es que llegan las semicorcheas y es una cosa accesoria o decorativa, no. Que sea tan expresivo como antes. Con... tenés que estar involucrado, ¿eh? Un poco más. No por el aire así. Porque es, ¿eh? Sino que... más cantado, más expresivo, más apretadito. La superior, la nota superior. Tendrías que hacer es poner estas dos voces al mismo nivel, mira. Y esta más. Estas al mismo nivel. Sí, y esta más. Suave a la izquierda. Arriba, arriba. Entre un grupo y otro, podés levantar netamente la mano. Tarararariram, tarararariram. Las últimas queden en el aire, ¿no? Porque si le sacas el alimento no van a sonar. Todas, ¿no? Con más relieve. Es una melodía rápida, es eso. Porque si no suena como, como de repente uno que es un estudio, ¿no? Por eso te decía, tratá de imaginar que no hay ninguna ruptura entre lo anterior y esto. No es que ahora es un pasaje. No hay pasaje. Ayuda es que las manos no están muy juntas. Sí. ¿Eh? Eso es lo que primero tenés que corregir. Sí. Que tengas una sincronización perfecta. Porque si no. Sí. Que cada una ocupe el lugar que le corresponde. ¿Sí? Porque si no suena un poco taril, taril, taril. ¿Eh? ¿Seguimos? Thank you.
¿sabes qué? Yo pienso que la izquierda, cuando tiene staccato, pop, 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 puede tener más nervio. Más vida. Sí. ¿Mm? Haces el staccato, pero no le pones suficiente intención. Esas son ligadas, ¿no? Fa, sol. Al tocar el sol, levanta la muñeca. Totalmente. Aquí el problema es que los esforzandi de la izquierda no contagien a la derecha, ¿no? La derecha es una línea ligada. Claro. Y esta tiene su vida independiente, su vida propia, que ayuda a la derecha. ¿Eh? A ver otra vez. Sí, en cuanto al desarrollo de tu frase, fue demasiado igual para mí el mi, la, sol y mi, do, si. Un poco más, ¿no? Otra vez. La izquierda. Sí, hay algo curioso, es una cosa mínima, pero se percibe. Estás haciendo algo más o menos así, como si hubiese un corte. Seguí. No, no te pares acá. ¿Seguimos? Mira. Esto tiene que tener más relieve, ¿verdad? ¿Eh? Porque esto te lleva a eso. Es... Do la fa fa, do la la di, expresivo. El trino tiene una función expresiva, ¿no es cierto? Tiene que aportar algo como más... más vibrante. Entonces, técnicamente estás un poquito rígido ahí con el trino. ¿No? En esta última... de cada ligadura, levanta la muñeca para caer con cuidado en el trino, en la primera nota del trino. Sin cortar, ¿no? Pero muy suelta la muñeca. Muy permeable.
más fácil así? Sí, bastante más fácil. No te olvides, porque es muy importante. El trino no tenía, cuando lo tocaste, no se comprendía cuál era el rol del trino. Y el trino tiene que aportar algo. Es un elemento hasta de ansiedad, de... No puede ser así, ¿no? No. Entonces, para eso, necesitas que tu muñeca y, en general, todo el antebrazo, ¿no?, esté suelto. Entonces, simplemente, en la última de la ligadura, levanta mínimamente la muñeca como para volver a caer en la primera del trino. Entonces, ahí todo se resuelve. La declamación, ¿no? No necesitas hacerlo con las dos manos. No te lo recomiendo. No. No, porque se oye demasiado. Entonces queda una marcada de cada cuatro y corres el riesgo de que suene escolástico, ¿no? No. No, ese staccato es nada más que un relieve. Pum, 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 pum. Pero no un acento. Cuando tocas todo esto, a la derecha también dale importancia, porque si no esto suena como anodino. Que participe, con carácter, con mucha energía. Energía, no tanta fuerza quizás, pero energía sí, carácter. Las manos no están muy juntas, ¿eh? Es la izquierda la que está atrás. ¿Qué digitación? ¿Tenés una buena digitación? A ver. Bueno, ¿por qué no? Fue un poco rara. Prefiero la que está escrita ahí. Sí. Que sigue pom 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 pom, sí. Se pone un poco más dolce, no tan rítmico, sí.
¿Eh? Acá no, no continúa, sino más. Porque vas de acá. Hay que hacer bien sensible ese cambio armónico. Inclusive esto, que tenga mucha intención. Bien robustas, netas. Se puede usar pedal, pero bien netas, ¿no? No, es que no es así. Es así. Te vayas así, como queriendo empujar para hacer el staccato. Al contrario, el staccato sale de la muñeca, entonces es ahí, ahí, de cerca, pero de acá. Pensá como si fuese el centro de la muñeca, ¿no? Y es ahí donde articula. Sí, sin levantarte tanto. Pero en todas las notas, inclusive en el pulgar también. ¿Ves que al pulgar no le das importancia? Todas. Ajá. Podés usar un poco de pedal, porque está muy seco. Si usas un pedal así bastante ágil, no un pedal entero, el staccato no pierde su valor. No es que queda anegado en el pedal. ¿Sí? Si no, puede ser muy seco. Pedal, pedal. Inclusive un poco más. Acá un poco más. Bueno, acá esto de la sincronización hay que arreglarlo. ¿Sí? ¿Seguimos? A ver. La corchea no tan pesada, ¿no? Sí, tata, no. Lo demás estaba bien. Mejor que la primera vez, porque estás más vos dentro de la obra. Sí. ¿Sí? Sí. En cuanto al desarrollo de tu frase, ¿no? Tenemos esto. Y
más relieve, ¿no? Porque acá tenés ese sí. No hagas las tres veces lo mismo. De nuevo. Sol, si, re. Acá, mira, podés usar el pedal por negras y acá el pedal entero. No molesta absolutamente. Por negra, negra. No, no, eso no. Más nervioso el trino. Tómalo desde arriba. ¿Otra vez? Sí. Está bien lo que haces en el sentido que el creyendo empieza donde está escrito, pero dale un poquito más de volumen antes, inclusive acá. Que no sea, que se abra más para llegar a este esforzando, si no, no. El esforzando ese llega y no fue lo suficientemente preparado en la dramaturgia, ¿no?, del discurso. Sí. Entonces, creyendo, abrilo un poco más. ¿Sí? Es relativamente corto, porque es en el, se desarrolla en el transcurso de solo cuatro compases, entonces un poco antes ya empezá a subir. No, desde acá mismo, sí. Mancha. Acá lo haces ya, pero vos fijate que la música tiende a replegarse, ¿no? Sí. Y acá hay un desarrollo. Más. Es decir, le hace falta todavía esa especie de background emocional. Un poco más, más voz, más involucrado, ¿no?
¿sí? No puede ser igual a esto, porque esto, de nuevo, no es algo que... Se repliega sobre sí mismo. Son interrogantes que no tienen respuesta. Y finalmente hay algo que se abre y que nos lleva a esto. Y esto va a ser mucho más convincente si fue preparado en cuanto a la narrativa, ¿no? A ver. Más y más. Y estas no tan cortitas. No tan cortitas. Bueno, con lo que hemos visto podés armar lo que sigue, ¿no? ¿Entendés cómo es esto? Vos fijate que él pone staccato ahí donde realmente lo quiere. Estas no son tan secas. No tanto. Creo inclusive que debe haber una diferencia entre la derecha y la izquierda. La izquierda un poco más cortita y la derecha un poco más larga. No así iguales, pero... Y no, ni... Probá, pensalo. Que no sean iguales. Es que cuando hay un unísono, raramente se hace igual. Una de las dos tiene que tener mayor relieve que la otra. En este caso, es claramente la derecha. Entonces, un poquito más larga. Que lo hace más palpitante, ¿no? No lo hace... ¿Sí? De todas maneras, cuando él pide staccato, es clarísimo, ¿no? Entonces, en lo demás, podés un poco... podés buscar, ¿sí?, esas diferencias entre las manos. ¿Sí? Yo creo que la izquierda puede ser un poquito más corta y la derecha un poquito más larga. Y ahí va a sonar, vas a ver cómo cambia. A ver la cadencia. Hacer todas estas robustas, ¿eh? De todas maneras, nunca puede tapar a esto, por una cuestión de registro, ¿sí? Porque no es un fondo indistinto, tiene estructura, tiene vida, tiene carácter, entonces mostralo desde el principio. Está bien, me gusta la idea que haces esto, ¿no? Ah, sí. Pero trata de no ralentar.
Porque si no es como que se divide en dos compases. Que esa sea una división interna, lógica, sí. Pero no la muestres tanto. Porque entonces el discurso sufre. ¿Eh? A ver, otra vez. Desde el principio. Acá, lo único, el único lugar donde la... hay que tener cuidado con esta, con el equilibrio sonoro de este acorde. Más la derecha. Eso es. ¿Sí? Porque acá la izquierda tapó, se comió a la derecha. Ahí sí. Y corto, ¿no? Una. Claro. Esta es otra observación de orden general. Cuando tocas fuerte y querés dar más sonido, haces un poco esto. Te estrellás un poco. No. Tiene que haber inmediatamente sostén. No. No es caerse y abandonarse, sino caer y sostenerse. Porque si no, el sonido no es de calidad. Es un sonido que se estrella contra las teclas y no vibra, ¿eh? Porque los armónicos no pueden resonar de esa forma. Es tremendamente importante en todo, no en Beethoven, en todo. A ver. Y eso ya desde acá, ¿no? Desde estas octavas. Sea lo que fuere, octavas, acorde, una nota sola, que haya permanentemente sostén. Una vez que la mano alcanzó la tecla, se sostiene. Sí, no sigue empujando hacia abajo. Ahí, ¿ves? Sí. Y no. También y riqueza sonora al arpegio. Sí. Porque si no hay como una disociación, están los acordes y un relleno, los acordes y un relleno, no. ¿Eh? Continúa con la misma intensidad el arpegio. A ver. Y esto... sonoro. También, ¿eh? La izquierda también. Esa izquierda, que justamente son las primeras notas del arpegio, ¿no? Pero no te agarres tanto. Thank you.
vas hacia arriba, de no hacer ningún crescendo. Acá. Manténelo todo piano. Acá la línea del bajo es muy hermosa, ¿no? Sí. Mi, re, do, si. Un poquito más afuera, ¿no? A ver. Demasiado iguales, ¿no? Y demasiado verticales. Frasea siempre, permanentemente. Fuerte, porque si no, no tenés a dónde ir. Claro. Creo que el error consiste en que vos lo haces por compás. Y yo quiero un creyendo por lo menos de cuatro compases. No hagas estas olas. No. Sosténelo. Por lo menos cuatro compases, por lo menos. ¿Sí? Tus acordes, vos los haces así. Falta todo esto.
Por eso empujas un poco así. Desde el antebrazo hacia abajo. No hagas eso. El acorde es desde acá, del hombro. Sí. Y de nuevo, como te dije antes, con sostén una vez que se alcanzó la tecla, no seguir como si te quisieras ir hacia abajo, ¿no? Porque si no el acorde no vibra. Otra vez. Y la derecha, interesante, no que no sea un relleno. Cada nota. Vivilo lo más intensamente que puedas. Cada una, cada una. ¿Y eso qué pasó ahí? No. Dale sensibilidad, cualquiera sea el matiz. Claro. De acá. Pero sin golpear. El golpe se produce cuando, como te dije, ¿no? Cuando la mano cae así, con abandono total, que eso no existe de todas maneras en el piano. Entonces ahí se produce el choque. Y el choque inevitablemente es desagradable, duro, ¿no? Que tenga elasticidad tu fuerte. Un poco más. Do, re, do, re, do, re, sí. Claro, si no, no se va a oír, ¿eh? Dale color. Desapercibidos esto. Tómate un poco más de tiempo ahí, no lo hagas tan cuadrado. Tan rápido. Justamente el doble trino lo que hace es acumular tensión, ¿no? Y sostenerla. Entonces no lo aflojes tan rápido, porque entonces el discurso se cae. Manténelo. Hacia el sí. No hagas una escalita así. Llévala hacia la última nota. Eso es. Bien. Sonoro todavía. Un poco más.
creo que, volviendo al episodio en Trinos, creo que es más dramático que elegíaco, ¿no? Mantener un poco más la tensión. Más. Es más dramático, es más intenso. Es un punto en el que la tensión tiene que ser casi intolerable, como te veas así. El que te escucha tiene que tener esa impresión. Estuvo mucho mejor la escala, porque no fue una escala. Llévala hacia la última nota. Apreta, apreta, más. Aflojes todavía, sonoro. Sonoro. Y ahora sé lo que quieras. Estas que son ligadas de a dos, el dedo no hace absolutamente nada. Es la muñeca. Una entra y la otra sale. Así. No. Y la izquierda también. En otro nivel sonoro, pero lo mismo. A eso, cuando lo estudies, cuando lo toques en tu casa, le tenés que dar una mayor unidad, sentido, ¿no? Porque por el momento estás haciendo el silencio sistemáticamente igual. Y entonces eso hace que el pasaje se vuelva un poco largo. Tiro, tiro. De nuevo, pensá siempre en la continuidad narrativa. Porque eso es lo que hace que el discurso tenga relieve, sentido, y que el que te escucha justamente te pueda seguir. Esto lo tenés que repensar. Que no haya el mismo silencio así cortado a cuchillo, sistemático, ¿no? Prolijo. No, no se trata de eso. Esto es ad libitum, ¿no? Y que tenga unidad. Esto tiene que ser así. Y dentro de esa gran línea tenés los diseños de a dos, pero es un diseño interno. Levanta la mano. Que si uno trata de hacerlas de otra manera, que realmente como está escrito, ligado, no suena nunca ligado, porque suena así. Y uno podrá hacer una diferencia sonora entre las dos, pero nunca van a ser ligadas. Porque el ligado justamente es eso. Y no esto. Eso no puede ser ligado. Porque no es así. Es acá. Otra vez. La superior. Suelta la muñeca.
las primeras un poco más. Como si fuera de más a menos, dentro del pianísimo, ¿no? Sí. Al esforzando, dale un poco más de relieve. Ajá. No hagas tan fuerte la primera. Ahí, ahí. Pero así. Y no. Ahí estuvo mejor, ¿te diste cuenta? Sí. Las haces muy, muy parecidas. Tair, tair. Andá hacia la segunda. Entonces la primera no tiene que ser tan fuerte. Tair, tair. Ajá. Le falta relieve a esto. ¿Vas a golpear si lo haces? Si tiras la mano así. No, por eso te recomiendo más bien hacia arriba y no hacia abajo. Es que no las ligás. Tenés que ligarlas. Do, mi. ¿Qué digitación usás? No, ya me di cuenta que no. El cuarto. Mirá, cuatro, cinco, cuatro. Perdón, todas fuertes, no una cada cuatro. Do, do. Sí. Casi se podría decir que, de manera general, evitar cuando tenés un acorde que se despliega, ¿eh? Toda la armonía, en todo el registro del piano. Si marcas una de cada cuatro, suena un poco académico. Claro, sí. Deja que la armonía tenga plenitud sonora. Toda. Cada nota. Y a estos dale un poco más de relieve. Lo que significa que las intermedias tengan un poco menos, porque si no, esa no resalta. A ver, hazlo otra vez. Do, mi, do, sol, mi, do, sol. Do. Ese do, esforzando, es como si lo expulsaras. Do, mi, do, así, do, do. Eso es. Preocupate de la sincronización perfecta, ¿no? ¿Sí? Do. Do. Ahí está. Hacemos una breve pausa, ¿no? Sí. Bueno, antes de que lo hagas de nuevo, te doy una indicación así de orden general. Creo que lo pensás demasiado subdividido. No lo subdividas mentalmente. Pensá en el pulso
grande, ¿no? Pensalo en tres. A ver. Estaría bien, una cosa, ese fa, 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 sol, fue demasiado parejo. Sí. ¿Sí? Hacele el matiz que está escrito. Sí. Bien. ¿Da capo? Sí. Una vez que tocaste este primer acorde, que el segundo acorde salga del primero, como si no reatacaras. La nota superior, siempre. Mucho mejor. La superior. ¿Sabes qué le noto? En este compás está demasiado... Exagero. Demasiado regular. Le falta esto. Ya sabes que son tresillos. Ahora, pensá en la línea. Claro. Sí. Y ahí no ralentes nunca, porque si no la orquesta no sabe cómo entrar. Sí. ¿Mm? Eso es completamente a tempo. ¿Sí? Vos le tenés que pasar la palabra a la orquesta. Entonces, si vos ralentás la orquesta, no sabe cómo seguir. Una vez que estás acá, esto tiene que ser más distinto.
Otro color. Expresivo. Perdón, un poco más. ¿Sabes qué pasa ahí? Que separas mucho. Tarán, tarán. Hacé de cuenta que no existiera la apoyatura. Tiene que ser muy natural. No es uno por uno. Tarán, tarán. Es que ahí lo... te quedas casi como sin voz. Expresivo. Es tu solo. Lo importante es que ese acorde produzca un efecto extraordinario, que sea muy sensible, que abre una nueva puerta, es otro mundo, es otro mundo. No lo separes, no lo separes, no. Suelta la muñeca. Bien. Expresivo. Y amplio. Bien. Entonces, evita la subdivisión, porque la subdivisión lo vuelve muy, muy estático, ¿no? Como que no... Es una visión poética, ¿no? Es maravilloso, no puede ser estático, no puede ser... Tiene que haber siempre un pulso, a pesar del largo, es en tres. ¿Seguimos? Tu segundo sol, si, mi, sol. Otra vez. El sol. Mantenete en el centro, ¿no? Creo que hubo demasiados apoyos en la misma frase, ¿no? Porque hicimos... Y otro, y otro. Demasiado. Es un poco lo que te decía en el primer movimiento. Siempre pensá en la conducción de la frase. ¿Cuál es el punto álgido de la frase al que querés llegar? ¿Cómo querés llegar a él? Con todos los matices... intermedios, y al descender lo mismo.
¿no? No apoyes tanto estas. ¿Sí? Eso es para que vos lo pienses y no para que lo hagas ahora. ¿Eh? Pero si mejor, hacelo ahora. Expresivo. Y el grupeto, cantalo. Cántalo más. Sin miedo. Recibo. Apretadito, cálido. Tempo. Acá, déjalo fluir. ¿Eh? Sí. Acá encontré un... Me parece que tenés un error de medida. ¿Podés tomar desde acá? Más lento. Cuidado. A ver. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Sin ralentar. No, sin ralentar. Déjalo ir. Sí, creo que lo anterior era porque hacía el ralentando, entonces después trataba de sí, de no, ahí no hagas ningún ralentando. No, no es necesario, no, sí. No veo la justificación. Claro. Al contrario, porque después él ralenta con los valores escritos. Sí. Es un rubato ya escrito. Claro. En otras palabras. Bien. Sí, sí. Creo que sí. Más amplio. Sí. Amplio en cuanto al sonido. Claro, acá no bajes tanto.
más el re. Esto es una especie de portamento, ¿sabes? Sí, pero mira mi mano. Yo no hago. Sino. Hacia la segunda. Y hacia arriba. Ahí. Dales mucha expresividad a esta. Acá justamente como tiene ese bajo tan nutrido, aprovechalo. Más vibrante. Sin miedo. Vos fíjate cómo va variando, ¿no? Acá tenemos tresillos. Aquí tenemos un número de notas muy superior. Entonces, hacelo notar. Dale. Este es un arabesco. Dale todo su valor expresivo. Entonces, un poco más. Más bien más que menos. Todas, ¿no? Decila, cada una. Una melodía rápida, como te dije antes. Acá me parece que había algo también de medida que no estaba del todo claro, ¿no? Esto. A ver. Sí, creo. Esta es en la cadena. No. Sí, cadenza que no es tanto cadenza, ¿no? Porque es un rubato escrito, claro. ¿Sí? Suponete que estuviésemos en 6, ¿no? Dale la libertad de una improvisación. Si sabes bien la medida y los valores, eso te permite mayor libertad.
Es siempre así y no al revés. Cuando uno tiene más estructura rítmica, más libertades se puede permitir. Va junto. Muy bien la cadenza. Acá dejar el pedal entero, como está escrito. Entero. Así es. Ahí lo sacás. Ahí ya lo quitás. ¿Ah? ¿Mm? Es hermoso el pedal entero. A ver, el principio del rondó. Recordá lo que te dije de las notas repetidas. ¿Eh? Que no sean nunca iguales. Porque por el momento suena así, si, si, do, ti, po, po, po. El primer si sale del la bemol. Está ligado al la bemol. La, si, 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 do. Y el do un poco más expresivo, un poco más largo el sonido. Ti, po, po, ti, yo, do, do, do. ¿Eh? Te sientes en la última, tía, pom, pom, pom. Claro. Sí. No la prolongues, ¿eh? Sí. El valor justo. Sí, porque si no la orquesta, ahí es como que vos dijiste, bueno, tiran, pam, pam, pam. ¿Eh? Ahí está. Que, mira, acá lo que vas a tener que hacer es aprender a salir de esta. Tiro, tiro. Sin picarla. Sol, la, si, la, si. Claro, que no sean. No son tres si picados. Esta todavía es una nota ligada. Sí. Al principio hasta exagerala esa diferencia. Y después limala un poquito. Porque si no se oyen tres sí que son iguales. Está ahí. Entonces no te podés retirar de la nota así. Sino así. Llévala hacia arriba esa. Retírate. Retirá la muñeca. A ver. No, pero no hagas. ¿Hacia dónde vas? Hacia el la bemol, ¿no? No, pero no, no, mira. Ahí está. Está mejor. Ahí está. ¿Mm? ¿Está entendido? Bueno. Seguimos. Sol, si, mi. La izquierda no. La encuentro inestable, no tiene ese ritmo. Es más confuso hacerlo con dos manos que con una sola. Sí, porque se oye. No, hacelo con una sola mano, si no es tan difícil eso. Con cuarto en el si bemol. Sí, el pulgar. Eso. Sí, pero que no haya. Que no haya aglomeraciones de notas, ¿no? Trurru, trurru.
claritas, bien articuladas cada una. Y hacia el fa. Eso. Cuidado con el pulgar. No. Ahí está. No estoy seguro de que haya que hacer, que haya un crescendo ahí. Y no, No. No quieras coincidir con el matiz de la orquesta necesariamente, no. No, la orquesta acá irrumpe fuerte. No. Netas, nada más. Claro. Seguimos. Bien neto el tresillo. Que cada una esté en su lugar. Mi sol do mi. No, pero estás haciendo así como un paquete de notas, ¿no? Cada una. Inclusive se puede hacer con el pulgar. Parece más difícil al principio. Sí. En la derecha, ¿no? Cuando lo estudies, entonces vigor en cada nota, sí. Una por una, ta 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 ta, y levanta la mano netamente en el mi bemol, sí. y exagera el tiempo de como si te quedaras ahí, ta 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 ta, ta 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 ta, y levantando netamente la mano, que es un momento en el que la mano esté en suspensión en el aire. Sí. ¿No? Lo lindo del tresillo es que tengan vigor las tres notas, ¿no? Sí. Porque si no suena como... lo mismo acá. Vos fijate que esto se va a oír siempre. Si do, re, mi, y... Dale un poco de más a... Arriba. Concéntrate particularmente en las otras dos. No en las que forman el si, do, re, mi, si, do. Eso de todas maneras se va a escuchar porque el pulgar es un dedo fuerte. Sí. ¿Ves que ahí va mejor? Sí. Sí, porque perdías relieve en esas otras dos. Sí, me concentraba en... Claro. No, porque eso se oye. Aparte es un material que lo tiene la orquesta, además. Así que no hay necesidad de subrayarlo. Cuando llegas acá... Dale un pedal al dale. Con el mismo carácter. Do, do, mi, re, mi, fa, re. Si no se puede hacer con la izquierda esta. Y esta. Sin marcarlas a todas, ¿no? El fuerte es acá arriba. Diam pam tirorom. Más sonoras. Yam pam pi, yam pam pam. Lan, lan.
Cuidado con el pedal, ¿eh? Sí. Bien limpito. No suena esto. Perfectamente con una mano sola, pero si te sirve, sí. Es una opción. Y construílo, ¿no? Do, do, mi, re, mi, fa, re, mi, 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 sol, sol. Este es el punto culminante, ¿no? Eso lo vas a trabajar. A ver, seguimos desde acá. O si hace todo esto. Porque yo creo que el pulgar en el 2 es la mejor, ¿no? ¿Eso es lo que vos haces? Sí, y cambio 4 en el sí. Sí, ¿eso haces? Sí. Sí. Sí, el problema después... Vos haces un arreglo acá, ¿no? ¿Eso sí. Haces? Sí, sí. Vamos. Si no, se podría hacer perfectamente con una mano sola. Claro. Para el director de orquesta lo importante es escuchar netamente el sí de abajo, porque esa es la guía. Entonces hay que darle ahí un pequeño apoyo, no una marca así, pero un apoyo sí, porque es a partir de esa nota que ellos seguían, porque es imposible para ellos escuchar cuando hay semejante cantidad de notas. Probá de hacerlo con una mano sola. Y sigue, siempre con el pulgar en el 2. Eso lo vas a estudiar. Cuidado cuando haces acá, que no arrastres esto. Bien netas, ¿no? Estas. Bueno, siguiendo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahí la izquierda entorpeció las cosas, me parece, ¿no? Que es tru, tru, tru. Sí. ¿Eh?
suave la izquierda, ¿eh? Y bien pareja, ¿eh? Otra vez, do, re, mi, fa. Pero ves que ahí pasa algo, que porque esto estaba bien y acá es como si se frenara, ¿no? Liga esto. No, sino ligado. Cantado. No le diste importancia a estas corcheas. Las pasaste por alto, ¿no? De nuevo. No, en ese compás, mentalmente pasa algo en vos que no lo dejás fluir. Otra vez. Y suave la izquierda, porque ahí empieza a tocar fuerte la izquierda. Y no debería ser, en ese compás, sí. Expresivo. ¿Cambias de dedo ahí? Sí. Con tres. ¿Dos a tres? Sí. Sí. Creo que el problema pasa por la sincronización exacta que todavía no está. Pero ves que estás tocando, ahora es porque lo querés arreglar, pero tararara, dira, dira, no. De un plumazo. Claro. Esto estaba bien, muy suave esta escala. Es un portamento. Y muy pareja. Se oye el pasaje del pulgar, ¿eh? Sin ralentar nada, ¿no? Sí, acá sin duda hay un problema de sincronización, ¿eh? Que es lo que hace que... No, juntas esta. La segunda y la tercera. Y no aproximado. Realmente juntas. No, porque estas se quedan muy pegadas. Sí. Ondula un poco más con la muñeca, estás así. Entonces no sale. Fácil tiene que ser.
No, estás así, no, no, así no va a salir. Sí, y las tres. Esto hay que estudiarlo bastante todavía, ¿eh? Esto. Para que no se escuche el pasaje del pulgar. Cuando llegas a este punto de acá, eso está muy bien. Y después... todas sonoras. Las tres. Mira, no es así, sino... abrí tu mano. Pero articulando las otras dos. No tan fuerte. Dale. Re, do, si, do, re, con intención. Ajá. Do. Una cosa es la articulación de cada dedo, que es indispensable, pero no debe faltar la redondez del gesto, la elasticidad de la muñeca. Una cosa trabaja con la otra. Si falta una de las dos, estamos mal. Esto estaba bien, esto estaba bien. A ver. A ver un poco la coda, el presto. ¿Desde antes o sin permiso? Se puede usar algo de pedal, ¿eh? Si lo haces como tipo trémolo. Sí, piano, pero muy vivaz. Con mucha intención. Ajá. Está mejor. ¿Y después? Anda hacia hacia el esforzando, sí, pero sin correr las anteriores. Y ya, pedal, pedal. No,
completamente a tempo. Y acá, 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 y ya, pa, pa, pam. La do fa sol. ¿Sabes por qué es importante hacerlo a tempo? Porque ellos tienen un acorde ahí. Sí. Si no, el director tiene que estar así y no sabe cuándo, ¿no? Abrí tu mano acá. Recordás lo que yo te dije acá con esto, ¿no? Es el mismo toque. Dale luminosidad al agudo. Y que tenga mucha vivacidad el presto, más que velocidad, que bueno, sí, tiene que tener por supuesto velocidad, pero centelleante, ¿no? Tía, papapá, tía, papapá, tía, papapá, ¿no? Con mucha fantasía, ¿no? Luminosidad en el toque, ¿no? Y esa luminosidad la da este toque. Tía, porque es ágil, ¿sabes? No es pesado. La de arriba. Bueno, creo que te dije un montón de cosas, ya no te digo más nada. Muy bien.